Recomendar libros sobre los temas que tratamos aquí en el Grimorio no es sencillo. La verdad es que hay libros que pueden tanto ayudar a unos como perjudicar a otros. Hoy les explico por qué. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Algo que debo aclarar primero es que cada video que subimos al canal no es material sacado de un libro en especial, ni mucho menos de un artículo en internet. Tampoco es el resultado de una investigación hecha para hacer un video. Todo lo que compartimos con ustedes es el resultado de años, décadas de estudio, de lecturas, de reflexiones y de acceso a fuentes de conocimiento no tradicionales. Así que la respuesta a la pregunta ¿de dónde sacamos X información? No se resume a uno o algunos libros. Por increíble que parezca, la verdad es que toda la información existente, todo lo que necesitamos saber, ya está dentro de nosotros mismos. Sin embargo, el acceso a esa conciencia universal, a esa mente akáshica, no es precisamente fácil, y muchos de los que lo intentan solo caen en la imaginación y la fantasía. De hecho, fantasía es lo que abunda en el tema de los registros akáshicos, y ya hablaremos sobre eso. Así que los libros siguen siendo la fuente de conocimiento más accesible, confiable, a veces no, y enriquecedora. Y aunque muchos maestros y maestros critican el intelectualismo y la lectura, contradictoriamente ellos mismos escriben libros para que la gente los lea o al menos hablan para ser escuchados. Desafortunadamente, hay muchos libros para los cuales no todos están preparados, y leerlos muchas veces puede hacer más mal que bien. Hay quienes terminan más confundidos y perdidos que antes. Otros lo tergiversan todo. Otros los rechazan por no ajustarse a sus creencias. Mientras que otros aceptan todos y cada uno de los puntos de su autor como si fueran santa palabra. Y no faltan quienes pierden hasta la cordura. Entonces, ¿qué se debería tomar en cuenta antes de leer ciertos libros sobre temas como los que abordamos en el canal? Dando por sentado que quien va a acercarse a este tipo de libros cuenta ya con una buena experiencia lectora y un alto nivel de comprensión de lectura, es esencial considerar también algunos puntos. Lo primero es tener la mente dispuesta. De nada sirve adentrarse en temas como estos si no se está dispuesto a hacer a un lado las creencias, los prejuicios de siempre y hasta los temores que han sido inculcados por la religión, la familia, la educación, los amigos, etc. Es esencial tener la mente abierta, lista para abordar estos temas con la serenidad y la flexibilidad necesarias, comprendiendo también que muchos de estos temas están más allá de la ciencia convencional. Pero, ojo, tener la mente abierta no significa tampoco ser crédulo o aceptar ciegamente todo lo que el autor dice. Lo segundo, y esto es muy importante, hay libros cuya comprensión requiere de más conocimientos, de lecturas previas o al mismo tiempo. Por ejemplo, leer un libro sobre misticismo oriental,
sin conocer nada de la historia y la cultura de Oriente, puede dar como resultado una pobre comprensión o, peor aún, una distorsión o confusión de lo leído. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que cualquier acercamiento a un tema no debe quedarse en la lectura de un solo libro o de una sola fuente. Por ejemplo, leer un libro sobre los Anunnaki, escrito por Sekaria Sitchin, sin tener ninguna otra fuente de información sobre los sumerios o los Anunnaki mismos, puede llevar al lector a tener ideas erradas o distorsionadas sobre el tema. En cambio, si también se ha leído o se acompaña con otro libro o varios otros sobre la historia de Sumeria y estudios de otros investigadores sobre el tema, podrá tenerse una mejor apreciación no solo de los Anunnaki, sino también del propio Sitchin. Hay que tomar en cuenta que todos estos temas tienen relación con ideas y propuestas que se salen del molde tradicional, ese enrejado de preconcepciones y creencias en el que la mayoría de la gente ha vivido toda su vida. Esto significa que cuando una persona lee uno de estos libros, debe estar atenta a sus reacciones y saber detenerse a reflexionar con la mente abierta y sin prejuicios sobre lo que ha leído y sobre el porqué de sus reacciones, el porqué de su enojo, por ejemplo, y tratar de seguir la lectura con la disposición para escuchar antes de formar opiniones. Otro punto importante que es preciso destacar es que los autores antiguos, aunque en muchos casos desarrollaron conocimientos profundos que luego de alguna manera se olvidaron, en muchos otros casos no es así. Entre los antiguos había conocimientos auténticos, pero también fantasías e invenciones. Un autor antiguo, por ser antiguo, no es automáticamente fiable. De ahí que sea tan importante las lecturas previas y las que los acompañan. Hay que recordar que todos los escritos antiguos fueron también producto de una época, de una sociedad específica, de una cierta manera de ver la vida, de una persona particular, etc. Es importante tener presente que muchos de los libros que tratan estos temas están escritos originalmente en lenguas distintas al español, e incluso los hay tan antiguos que fueron escritos en lenguas ya extintas. Lo ideal siempre es leer la obra en su lengua original, pero la mayor parte del tiempo hay que lidiar con traducciones. En este caso, no hay que olvidar que una traducción puede ser adecuada o no, dependiendo de la experiencia y el conocimiento del traductor, y que aún en la mejor traducción siempre se ha perdido una parte de la esencia del original. En el caso de los textos antiguos, muchas veces los traductores han tenido que interpretar o incluso suponer mucho de lo que traducen, lo que puede alterar o desvirtuar o poner en duda lo que se dijo originalmente. Tomando en consideración todo lo que acabo de decirles, muchos son los libros que se podrían poner en la categoría de no aptos para todo público. Veamos algunos. El Kybalión. Como bien dice el libro mismo, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Este es un libro que muchos no comprenden. Otros creen que lo comprenden, pero solo unos pocos realmente lo comprenden. Y no lo escribió Hermes Trismegisto.
Un Curso de Milagros o el libro de Urantia. Como buenos libros supuestamente canalizados, hay que leerlos con filtro, recordando que hay toda una posición religiosa particular en su trasfondo y que fueron producidos en ciertas circunstancias históricas y sociales que deben ser tenidas en cuenta. La enfermedad como camino. Un libro fascinante, pero son necesarias ciertas nociones del ocultismo para poder apreciarlo. No es un libro para quienes no logran despegarse de la medicina convencional. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Un libro pequeño pero sumamente denso que explica la estructura de la realidad. Conocimientos de hermetismo y algunas nociones de física cuántica son útiles para comprender el trabajo de Grinberg. La doctrina secreta y demás libros de Elena Blavatsky. La extensión de los conocimientos de Blavatsky es tan amplia que es fácil, para quien no está familiarizado con muchos de sus temas, caer en la confusión o en la distorsión de sus ideas, o incluso en la fácil credulidad. Dogma y Ritual de la Alta Magia y otros libros de Eliphas Levi. Levi vivió en una época de grandes cambios en el pensamiento occidental, y él mismo fue un hombre con una historia personal marcada por el fervor religioso y su cuestionamiento. Es importante conocer de estos contextos y de los temas que él trata, para no distorsionar su mensaje o simplemente no comprenderlo. El secreto. Un libro que promete un cambio de vida, pero que lamentablemente ha distorsionado la comprensión de la ley de atracción y con ello ha frustrado a muchas personas. Este libro es mejor leerlo junto al libro en el que se basó, La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, y mejor aún, del libro de William Walker Atkinson, La vibración del pensamiento. La Biblia, el libro más leído del planeta, pero al mismo tiempo el menos comprendido. Leer la Biblia sin tener en cuenta los problemas de traducción y su largo y complejo contexto histórico ha llevado a millones de personas a la confusión, a la distorsión y a las interpretaciones erradas. Y si además se lee creyendo que es palabra sagrada, solo se refuerzan las creencias y los prejuicios de siempre. Estos fueron solo algunos ejemplos de libros que no todos están preparados para leer. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.